vamos a entrar a una bóveda de seguridad, la cual fue reacondicionada y adecuada para el resguardo de más de 1.700 obras de arte, ubicada en la planta baja del Centro de las Artes. Para ingresar, necesitamos la huella digital de los responsables. Acompáñanos a hacer un recorrido por su interior. El acervo artístico de Nuevo León es un conjunto de bienes que el gobierno del estado ha adquirido y rescatado a lo largo del tiempo. Desde sus inicios a la fecha, el acervo se ha incrementado y enriquecido. El acervo resguarda obras que son patrimonio artístico de la nación, incluyendo piezas producidas por artistas como Pedro Escapa, Gerda Gruber, Roberto Turnbull, Jorge Elizondo, Javier Marín, Alejandro Colunga, Adrián Procel y Guillermo Ceniceros, entre otros. A través de Marta Castro, coordinadora del acervo, en el año 2005, se realizó una revisión encabezada por Silvia Vega y Javier Moisén, la cual permitió tener un panorama concreto de los productores plásticos de las obras con las que se contaba en ese momento. De esta manera, surgió la idea de crear una colección que pudiera presentarse como la Colección de Pintura y Escultura del Estado de Nuevo León. La bóveda de resguardo está ubicada en el Centro de las Artes. Dentro de la bóveda, el sistema de aire acondicionado mantiene una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 45%, lo que permite la conservación de la obra. Además, se cuenta con un equipo purificador de aire que elimina partículas sólidas y vapores contaminantes del ambiente. Hoy se cuenta con un inventario propio del acervo, en donde cada obra tiene un número consecutivo. Las piezas están ordenadas de acuerdo a sus dimensiones y materiales de factura. Esto facilita la localización de las mismas. Parte importante para la localización de la obra es el sistema de registro, control y documentación de acervos diseñado para contener la información técnica, acompañada de imágenes, así como la ubicación dentro de la bóveda, la situación legal de la pieza, su autor, técnica, etc. Actualmente, se cuenta con un estricto control en el movimiento, ingreso, salida y reingresos de las piezas con procedimientos y formatos específicos. CONARTE se ha dado a la tarea de gestionar y llevar a cabo la adecuación de un laboratorio-taller de restauración para poder realizar trabajos de estabilización y restauración de la colección que está bajo resguardo. Con este proyecto de reordenamiento y adecuación de la bóveda que resguarda las obras de los creadores nuevoleoneses, constatamos el apoyo decidido que el Gobierno del Estado de Nuevo León lleva a cabo a través del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León para promover y difundir nuestros valores en las artes plásticas.